Hello, good evening. Hello, good evening, teacher. ¿Cómo estás? ¿Cómo seguiste, Marisol? Ya, good night. Más o menos. Okay, yeah, ¿Cómo se dice? No, not bad, not bad. not bad. Very good, very, very good. I'm glad that you're okay. Sí, Me alegro fui mucho. al seguro y ya me dieron el medicamento de las gotitas que eran las que más necesitaba. Okay, that's perfect. Sí, súper bien. Entonces, me alegro mucho que estés mejor. Very good, Marisol. Thank you. Okay, welcome for the ones who are joining. Para los que se están uniendo, bienvenidos. Mm, Welcome. Thanks, teacher. Okay, welcome. I'm going to share my screen. Les voy a compartir la pantalla ahora mismo. Just let me. Okay, let me check here something. Okay, creo que ya se están uniendo los demás. So we are going to start with the class while the rest are joining. Okay, welcome guys for the ones who are joining. Okay, hello, hello. We are going to start now with the topic for tonight. Ahora tenemos un tema que es muy importante. Yo sé que tal vez ustedes lo han escuchado anteriormente o tal vez ya lo estudiamos anteriormente, pero es muy importante. Este tema incluye muchos elementos que va a ser importante verlos paso a paso y con cautela, ¿verdad? So we are going to continue. Solamente, bueno, ya vemos cuatro. We are four. Cinco conmigo, ¿verdad? But I don't participate. Ok, necesitaría que participáramos en esta actividad. But first, let me check. Voy a ver quiénes más se unieron. Ok, I think we have enough participants. We have enough participants to help me with the warm-up activity. Tenemos este warm-up, guys, que es sobre las cosas que hice y las cosas que no hice la semana pasada. Prácticamente así se llama, ¿verdad? Things I did and I didn't do last week. ¿Qué se refiere esto? Las cosas que hice, em, ¿qué utilizaríamos? Utilizaríamos verbos irregulares o verbos regulares, ¿verdad? Y para decir el negativo utilizaríamos did or didn't do, ¿verdad? Ok, guys. Let me see. Creo que ya se están uniendo más. Ok. Ok, guys. Let me see. Creo que una persona más se unió. Ok, ahora ya tengo un listado un poquito más que ya me pueden ayudar, ¿verdad? Me pueden ayudar a la actividad. So I'm going to start. ¿Hay algún voluntario? La actividad se trata de mencionar things I did last week, algunas cosas que hice la semana pasada y cosas que no hice la semana pasada. Siempre utilizando, ¿verdad? Em, los verbos irregulares o el auxiliar did not de el pasado simple, ¿verdad? Ok. Any volunteer? ¿Algún voluntario who wants to help me? Let me see. Si no hay voluntarios, let me see. Voy a escoger entonces someone to help me. Ok. Hello, Marlon. Are you there? Yes, teacher, I drive. Okay, don't worry. So don't worry. Maybe you will participate later. Entonces va a Yes, participar. please. Okay, don't worry. You're driving. Keep it safe. Okay. Okay, let me see. Isidro, can you help me? Yes, teacher. Very good. Okay. We are going to mention something, una cosa que hicimos la semana pasada y una cosa que no hicimos la semana pasada. Siempre utilizando lo de la clase anterior, ¿verdad? Los verbos regulares o irregulares o Okay, y también el auxiliar did. Yes. The last week I went to my to the house of Okay. my brother. Okay, very good. Very good. Yes. Ahora una cosa que no hizo. And the last week I didn't visit the park. Very, very good. Excelente, Isidro. Yes, tenemos. He mentioned last week I went to my, podemos decir the house of my brothers, pero sería más ideal decir my brother's house. My brother's house. La casa de mis hermanos. Very good. Pero sí utilizó el verbo went, ¿verdad? El verbo went es un verbo regular o irregular. Do you remember that, guys? ¿Recuerdan de eso, chicos? Went es un verbo regular o irregular. It's a irregular verb. Very, very good. ¿Por qué? Porque su escritura cambia, ¿verdad? Excelente. Y luego dijo, last week I didn't visit the park. No visité el parque. Excelente. Muchas gracias, Isidro. Y ahora a ver, ¿alguien más? Someone else? ¿Alguien más que quiera participar? Ok, déjenme ver. What about you, Harrison? Can you help me? Okay. Hello? Ok, parece que no podemos escuchar a Harrison. Ok. Let me see someone else. What about you, Maribel? Can you help me? Hola, hola. Yes, I can hear you. Sería en el pasado, ¿verdad? Yes, en el pasado simple, sí. My children and me visit the shopping in the weekend. Okay, we can say the last week podemos decir my children and I visited, como es un verbo, ¿verdad? Estamos utilizando el verbo en el pasado. I visited the shopping. The shopping, very good. Yes, visited the shopping. Ahí el verbo. Se puede utilizar lo de la contracción. No, usted no lleva. No. En el negativo, sí. En el negativo, sí. Pero sí, podemos hacer la contracción en el did not, ¿verdad? Y podemos decir didn't. Ahora, ok. Una cosa que no hizo. Una cosa que no hizo la semana pasada. Something that you didn't do last week. Estoy. Okay. Okay. Weekend pass. Okay. Podemos decir, no sé si mencionó task or something like that. Puede ser un ejemplo. Algo que no hizo, digamos que usted no manejó, digamos. No manejó su auto. Puede decir, last week I didn't drive my car. Last week I didn't drive my car. Pero es porque el didn't lo utilizamos en negativo para el pasado simple, ¿verdad? Así. Y cuando es afirmativo, lo utilizamos los verbos regulares o irregulares. Ahí estamos. Very good, Maribel. Thank you so much. Ok, vamos a continuar con la clase. Déjenme ver si se unieron más porque I need to take the attendance. Let me see. Ok, habemos muy poquitos. Espero que no faltemos mucho, guys, porque esto tiene que ver con su progreso siempre, ¿verdad? Siempre entrar a la clase. Okay, guys, we are going to start with this topic and it is called yes, no questions. Yes, no questions es un tema que nosotros ya vimos, ¿sí, verdad? y pues podemos desglosarlo, porque este tema incluye muchas cosas, tiene muchas reglas, pues, para poder utilizarlos. Las yes no questions son preguntas de sí y no. Son las preguntas cerradas, ¿verdad? Son preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque su respuesta es de sí o no. En este caso no quiere decir que solamente vamos a responder sí o yes and no. No, quiere decir que siempre le vamos a incluir esas dos palabritas, si sea algo positivo o sea algo negativo, ¿verdad? Yes, no. Yes, no questions. This is from the section number 4. Did you have fun? Now we have here, we have the definition of the yes, no questions. And it says, in English, there are two basic types of questions. Yes, no questions, and WH questions. Yes, no questions are also called closed questions because there are only two possible responses, yes or no. When forming a yes/no question, it must include one of these verbs, be, do, have, or a modal verb, can, could, would, may. It's impossible to ask a yes/no question without one of these verbs. Y acá dice que en inglés tenemos dos tipos de preguntas básicas, las yes/no questions y las WH questions. Las yes/no questions, que son también llamadas las preguntas cerradas, porque siempre tiene que incluir las dos posibles respuestas, ¿verdad? Sí o no, yes or no. And then we have the WH questions, que se acuerdan que las estudiamos anteriormente, and it is about the open questions. Son las preguntas abiertas. ¿Por qué? Because they are requiring more information, just like what, when, who, why, where, and when, and how. Those are the WH questions. Right now, we are going to be focused only in the yes, no questions. Hoy nos vamos a enfocar solamente en las preguntas de sí y no, las preguntas cerradas. And it says, when forming a yes, no question, it must include one of these verbs. Dice que cuando formamos o cuando formemos una pregunta de sí y no, debe incluir uno de estos verbos, que es el verbo be, el verbo do, el verbo have, o puede ser un verbo modal, que es can, could, would, may. Esto lo vamos a ver más adelante, más detallado, ¿verdad? And it says, it's impossible to ask a yes/no question without these verbs. Es imposible preguntar una pregunta de sí y no sin alguno de estos verbos. Así que estos verbos son esenciales para hacer este tipo de preguntas. We are going to move. And now we have a video, simple past and yes, no questions. Este video lo vamos a ver más adelantito. Yo se los muestro. And now we have use the verb be. Tenemos el primero. Como si se fijan acá, tenemos be, do, have, and a modal verb. Vamos a ver el primero, que es be. Y dice la regla, use the verb be to ask yes, no questions about the identity or description of a person, place, or thing. Dice que utilicemos el verbo be para preguntar preguntas de sí y no acerca de la identidad o la descripción de una persona, un lugar o una cosa. Por ejemplo, ustedes saben cuál es el verbo be, es el verbo ser o estar, ¿verdad? Ser o estar. Entonces, here we have, am I your friend? Am I your friend? Acá está el verbo be, el verbo to be, ¿verdad? Que es ser o estar. Am I your friend? ¿Soy yo tu amigo? Las posibles respuestas pueden ser yes, sí, yes you are, podemos responder sí lo eres y podemos responder con lo mismo que se nos preguntó, yes you are my friend, Esas son las tres tipos de respuestas que podemos dar, ¿verdad? Tenemos la otra pregunta. ¿Is this a good restaurant? ¿Is this a good restaurant? ¿Es este un buen restaurante? Acá tenemos el verbo to be. ¿Is this a good restaurant? Y podemos responder no. Podemos responder no, it's not. Podemos responder no, it's not a good restaurant. ¿Qué sucede? Tenemos no, pero cuando vamos a incluir el it's not o algo más, vamos a poner no, coma, it is not, period. Vamos a ponerlo así como está aquí. Y tenemos acá no, coma, it is not a good restaurant. Y así. Tenemos la otra pregunta. Are these islands Greek? Are these islands Greek? Son islas griegas, ¿verdad? Now we have, ¿son estas islas griegas? Yes, yes they are. Yes, these islands are Greek. These islands are Greek. Esta palabra, chicos, se lee island. No vamos a pronunciar la S, ¿verdad? Esta S de acá no la vamos a pronunciar. Island, singular. Islands, plural. Island. Now we have the other one. Y acá tenemos el verbo to be are, ¿verdad? Are. Ahora tenemos el verbo to be en pasado, porque estos están en presente, ¿verdad? También se puede conjugar con el verbo to be en pasado. Tenemos esta de acá. Was his idea interesting? Was his idea interesting? ¿Fue su idea interesante? ¿Su idea fue interesante? Tenemos no. No, it wasn't. No, his idea was not interesting. Y así. Now we have another one. Were they happy? Were they happy? Yes. Yes, they were. Yes, they were happy. Estos son los tipos de respuestas que podemos obtener o que podemos dar, ¿verdad? Y acá dice, note that the response can be short. Puede ser solamente sí o no. O puede ser larga, or long. Yes or no, followed by the subject and the verb. Así, puede ser larga o puede ser corta, pero siempre va incluido el sí y el no, ¿verdad? Hasta aquí donde tenemos, chicos. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Anything? No, teacher. Ok, guys. Vamos a continuar. Este lo tenemos para el verbo be. Be, ¿verdad? Now we have another examples. Tenemos otros ejemplos. Tenemos, como les digo, el verbo to be puede estar en presente, puede estar en pasado, puede estar en futuro, ¿verdad? It doesn't matter. La cosa es que ese verbo quiere decir, si tenemos ese verbo, el verbo be, el verbo ser o estar, al inicio de la pregunta, quiere decir que es una pregunta de sí y no. O sea, es una pregunta cerrada, ¿verdad? Now we have, am I at the correct location? Am I at the correct location? ¿Estoy en la ubicación correcta? No. No, you aren't. Así podemos responder. No, no lo estás. O simplemente podemos responder no, ¿verdad? Are the keys under the books? Are the keys under the books? ¿Están las llaves debajo de los libros? ¿Están las llaves debajo de los libros? Are the keys under the books? Entonces tenemos el verbo to be. Y podemos responder yes, they are. O no, they are not. Was his house on an island? Was his house on an island? Yes, yes it was. ¿Estaba su casa en una isla? Sí, sí lo estaba. No, it was not. Podemos responder. Were the demonstrations in the center of the town? Were the demonstrations in the center of the town? No, no they weren't. ¿Fueron las demostraciones en el centro del pueblo? No, no lo fueron. O podemos decir, yes, they were. Así. Entonces, eso es lo que tenemos para be, el verbo to be. Now we have another one. Tenemos otra función en cuanto al verbo to be. Dice, use the verb be to ask a yes, no question. Esto siempre en el tema de las preguntas sí y no, ¿verdad? Dice, utiliza el verbo to be o el verbo be para preguntar una pregunta de sí y no, valga la redundancia, about a past activity or situation, acerca de una actividad pasada o una situación pasada. Solamente que esto requiere, this requires the past progressive. Esto requiere el pasado progresivo. ¿Saben cuál es el pasado progresivo, guys? Do you know? ¿Saben cuál es el pasado progresivo? No, teacher. Ok. Ustedes saben. No, teacher. Ok, don't worry. Tenemos el presente progresivo, ¿verdad? Ya les voy a escribir acá. Les voy a poner acá. Presente. Es el mismo, oh, sorry, presente. El presente progresivo es el presente continuo. ¿Qué quiere decir? Es todo aquel que lleva, todo el verbo lleva ING. ¿Ha escuchado alguna vez de eso? Del ING. Bueno, entonces tenemos que el presente progresivo es el presente continuo. O sea, está todo aquello que dice yo estoy comiendo, yo estoy estudiando, yo estoy enseñando. Que lleva el ING. ¿Qué quiere decir el pasado progresivo? Que el pasado progresivo es el pasado continuo. Significa que siempre se le agrega el ING, pero en el pasado. Ya no vamos a decir yo estoy comiendo. Vamos a decir yo estaba comiendo. Vamos a usar el verbo en ING también. Solamente que el verbo to be va a pasar a pasado, así como este. Miren. Va a pasar al pasado así como este. Pero este es el pasado simple, ¿verdad? Entonces, este es el pasado progresivo, el que lleva was and were y lleva el verbo en ing. Al final del verbo se le agrega ing. Tenemos la pregunta, was it raining? ¿Estaba lloviendo? ¿Estaba lloviendo? Yes, yes it was. Were they playing? ¿Estaban ellos jugando? No, they were not, o they weren't, ¿verdad? Y ese es el pasado progresivo. Y también se puede hacer como una pregunta de sí y no. Siempre y cuando vaya el verbo to be, vaya en pasado, ¿verdad? Aquí lo tenemos en presente y en pasado. Pero aquí lo tenemos en pasado progresivo. ¿Por qué? ¿Cómo identificamos el pasado progresivo? Ustedes se vienen y ve el verbo to be. Ah, el verbo to be está en pasado, significa que hablamos de un pasado, ¿verdad? Entonces, si tenemos el verbo con ing, usted dice, ah, ok, tenemos un pasado y tenemos un verbo en ing. Quiere decir que es un pasado continuo, ¿verdad? Un pasado progresivo. Y ese es un tipo de yes, no question. Ahora bien, vamos a movernos a la que lleva have, porque se acuerdan de esto, siempre acordémonos de esto, que cuáles son los verbos esenciales para hacer una yes, no question. Be, do, have y a modal verb. Acá tenemos el have. Tenemos have. En tercera persona usamos has. Para she, he e it utilizamos has. Para primera persona usamos have, para segunda persona have y para la otra persona, o sea, sí, segunda persona es ellos, ¿verdad? O ustedes usamos have también. Solamente usamos has cuando se trate de él, ella o de esto, objeto o cosa, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el ejemplo. Has your brother left? Ya se fue, se ha ido tu hermano. Has your brother left? Se ha ido tu hermano. No, no he hasn't. Así respondemos. Respondemos con el auxiliar que se nos preguntó. Si se fijan acá, nos pregunta con el auxiliar. Vamos a responder con el auxiliar también. Si es yes it was o no they weren't. Así. Entonces acá tenemos. Have you driven before? ¿Has conducido antes? ¿Has conducido antes? Yes, yes I have. O puede decir no I haven't, I have not. Has the party started? ¿Ha empezado la fiesta? Has the party started? Yes, yes it has. Sí, sí lo ha hecho. No, no it hasn't. No, no ha empezado, ¿verdad? Esto es para el verbo have. Tenemos ahora el verbo do. We have the verb do to ask a yes, no question. And it says in order to obtain facts about people, places or things. Utilizamos el verbo do para preguntar por... para obtener hechos de las personas, hechos, ¿verdad? De las personas, lugares o cosas. Y dice, do they smoke? Do they smoke? No, they don't. Does it rain here? Yes, yes it does. Did the key work? No, it didn't. Esto sucede, ¿se acuerdan que ayer les dije que cuando tenemos un auxiliar como el did o el do, ya el verbo se mantiene igual? Por ejemplo, en esta de acá, do they smoke? Lo usamos para, aquí les voy a hacer una pequeña, oops, sorry. Les voy a hacer una pequeña explicación por aquí. Vale. Do es para... Lo utilizamos para I, you, we, and they. Y utilizamos does para she, he, e it. Así, miren. Utilizamos do para I, you, we, they. Y utilizamos does para ella, él, o esto o aquello, ¿verdad? Es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, tenemos esta parte de acá. Cuando lo tenemos en pregunta, si se fijan el verbo, si tenemos uno de estos en pregunta, solamente en pregunta, este significa que el verbo se mantiene igual en su forma base. Así como el ejemplo, ¿do they smoke? No. No, they don't. Does it rain here? Does, porque it es tercera persona, ¿verdad? Does it rain here? Yes, yes, it does. Did the key work? No, it didn't. It didn't. ¿Qué significa aquí? Aquí está en pasado, ¿verdad? Aquí está en pasado y aquí está en presente. En presente. Este es el pasado de este verbo. De estos dos verbos, este. Entonces, ese es en pasado, ¿verdad? Did the key work? ¿La llave funcionó? No, no it didn't. No, no lo hizo. Y ahí tenemos. Hasta aquí. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier duda? Teacher, ¿por qué? Why? Okay. And they question 3, did. Okay, ¿por qué? Tenemos do es el verbo en presente, ¿verdad? Que significa hacer, ¿verdad? De hacer. Does es el mismo verbo en presente, solamente que es para tercera persona, que es para él, ella o esto, hablando de... Did es el pasado simple de estas palabras. O sea, do presente y did pasado. Exacto. Very good. Yes. Okay. Thanks, teacher. A pleasure. Tenemos ahí did the keyword, la llave funcionó y eso está en presente. Ellos fuman. Así. Now we have modal verbs. ¿Qué significan los verbos modales? Dice, modal verbs to ask yes, no questions about possibilities or certainties. Dice que hablamos de, la hacemos cuando hablamos de posibilidades o cosas inciertas, ¿verdad? Tenemos la pregunta, can we stay? Can we stay? ¿Podemos quedarnos? Yes, yes we can. Yes, we can stay. Podemos responder así, de esta forma. Could this be true? ¿Podría esto ser verdad? Yes, yes it could be. O yes, it could be true. Should they stop? Should they stop? ¿Deberían ellos parar? No, no they shouldn't. O no they shouldn't stop. May I help you? May I help you? Yes. Podemos decir, yes, you may help me. Ahora bien, para entender los verbos modales tenemos que ver, bueno, acá dice que es sobre posibilidades o cosas inciertas, que son cosas que no podemos asegurar todavía, ¿verdad? Sino que son, es una posibilidad. Para entender los verbos modales los vamos a ver de esta forma, miren. Acá tenemos la palabra can, que significa poder, ¿verdad? Poder. El pasado de can también es un verbo modal que significa could, de pude, pero también significa podría, o sea, de posibilidad. Por eso es que va aparte, ¿verdad? Los verbos modales van aparte, son como, es un grupito que está aparte de los otros verbos porque son posibilidades. Tenemos can. Poder. ¿Cómo podemos hacer un ejemplo? Les voy a ayudar aquí. Les voy a hacer un ejemplo. Can. Podemos decir, can you help me? Así como esa, ¿verdad? Can you help me? También podemos decir, can you play the piano? ¿Puedes tocar el piano? Y ahora bien, le vamos a dejar solo el primero, ¿verdad? Porque está muy, muy cortita. Can you help me? Ok, tenemos ahí, es una posibilidad, ¿verdad? O sea, si alguien le dice, can you help me? También es una pregunta de sí y no, porque alguien le puede decir sí o le puede decir no, ¿verdad? ¿Me puedes ayudar? Que le digan no o le digan sí. Es una yes, no question too. Entonces, tenemos el otro. Could, que es cuando lo usamos en pasado, el verbo en pasado, o sea, de poder, decimos I could, oops, sorry. I could, yo pude, I could have won the lottery last year. I could have won the lottery last year. Yo pude haber ganado la lotería el año pasado. Así lo podemos decir cuando hablamos de pude. I could have won the lottery last year. Pero ¿qué sucede cuando lo usamos en podría? ¿Por qué? Porque les voy a dejar esta? Porque esa es la yes no question. Could you bring me my notebook? Could you bring me my notebook? Just let me check. Okay, there we are. Can you bring me my notebook? Tenemos esta pregunta. Could you bring me my notebook? Es una yes, no question. ¿Por qué? Porque es una posibilidad, ¿verdad? Es algo que yo le estoy preguntando a alguien más. ¿Podrías traerme mi cuaderno? La persona me puede responder, no, I can't, I couldn't, o I can't. O puede responder yes, sí o no, ¿verdad? Acá tenemos otra que significa might. Might significa a lo mejor o quizás, ¿verdad? Podemos decir, might I help you? Oops, sorry. Might I help you? Puede decir, quizás podría ayudarte. Might I help you? A lo mejor podría ayudarte. Esa es una pregunta yes, no question. Y puede que le respondan yes o no, ¿verdad? Now we have may. Puede que, poder que. Puede ser may. Oops, sorry. May I go to the restroom? Digamos, to the restroom. May I go to the restroom? ¿Puedo ir al baño? Cada vez que tengamos la palabra, chicos, restroom es una diferencia, ¿verdad? Tenemos bathroom, baño, y tenemos restroom, que es baño también. Pero bathroom es el de su casa, ¿verdad? El de su casa. Y restroom es el de cualquier otro lado que no sea su casa. Digamos que hacemos la pregunta. ¿May I go to the restroom? ¿Puedo? Es porque es que puede que, ¿verdad? ¿Puedo ir al baño? May I go to the restroom? Ok, ahora tenemos will. Will también es una pregunta de yes, no question. Es porque es un verbo modal, ¿verdad? Podría ser, will you go with me to the mall? Will you go with me to the mall? ¿Podrías ir conmigo o irás tú conmigo al centro comercial? Porque significa iré o irá, ¿verdad? Entonces, en la pregunta, ¿cómo lo podríamos formar? Sería, ¿irás tú conmigo al mall, al centro comercial? Will you go to the mall? Will you go with me to the mall? Yes, you can. You can say, yes, I will. Or you can say, no, I will not. Esas son las respuestas. Siempre es una yes, no question. Will you go with me to the mall? No, I will not. Or you can say, yes, I will. Así. Tenemos would. Would, que es todo lo que termina en día, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos utilizar? Would siempre es un modal verb, pero lo podemos utilizar de esta forma. Primero va la palabra would y luego va el verbo, ¿verdad? Porque así se le añadiría. Desde el momento que usted dice would go, dice iría, el verbo ir, pero más la palabra would, entonces ahora dice iría, would go. Entonces vamos a formular una pregunta. Would you eat this pizza? Would you eat this pizza? Te comerías, porque si lleva would, al verbo se le añade ese iría al final. Would you eat this pizza? ¿Te comerías esta pizza? Yes, I would. O no, I would not. O puede hacerlo en contracción. No, I wouldn't. No, I wouldn't. Ahora tenemos must. Must es también muy importante. Y también es un modal verb. Y también se puede utilizar en yes, no questions. En este caso, el verbo must significa deber. Pero tenemos muchas diferencias ahí que ya se las voy a enfatizar porque me parece muy importante. Tenemos must de deber. Deber es de obligación. Must es para obligación, digamos. Puede ser, if you want to, por ejemplo, ¿qué podríamos utilizar de deber? Podemos decir, if you, o por ejemplo, must I pay the ticket to the concert? Esta es una pregunta. Must I pay the ticket to the concert? Debo pagar el ticket para el concierto. Must se refiere a obligación, ¿verdad? Must I pay the ticket to the concert? Debo pagar el ticket para el concierto. Y así lo podemos utilizar para una yes, no question. Ahora tenemos should. Should, que significa debería, debería. Entonces, debería no es obligación. Debería es como una sugerencia. Debería. Should. Entonces, ¿cómo podría ser la pregunta? Podríamos dejarla. Should I, por ejemplo, should I go to the doctor if I feel sick? Ahí tenemos una pregunta. Should I go to the doctor if I feel sick? ¿Debería ir al doctor si me siento enferma? Es un debería, ¿verdad? Es como una sugerencia. Now we have the words have to, tener que. Have you, aquí. Este modal verb no lo utilizamos como yes, no question, ¿verdad? Porque ya tenemos una palabra que ya tiene su propio have, que es la anterior, ¿verdad? Tenemos do, have, el verbo to be y tenemos los verbos modales. Entonces, para esta, simplemente vamos a tener en cuenta el significado, que significa tener que. Por ejemplo, esto no es pregunta, pero les voy a hacer una oración. You have to buy a ticket to... vamos a ver. You have to buy a ticket to go to the concert. Esta no es pregunta, pero les voy a hacer el ejemplo nada más para que tengamos en cuenta este verbo modal, ¿verdad? Have to significa tener que. You have to buy a ticket to go to the concert. Tú tienes que comprar un ticket para ir al concierto. Eso significa. Ok, antes de continuar, do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Anything? No, teacher. No question. Ok, les voy a explicar ahora algunas cosillas de esto. Can, el verbo can es poder, ¿verdad? De poder. Eso es, este verbo de poder no quiere decir de que poder, ¿verdad? De power. No, significa poder de tener la disponibilidad de hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, can you help me? ¿Me puedes ayudar? Es el verbo de tener disponibilidad, ¿verdad? También podemos utilizarlo para permission, para de permiso, ¿verdad? Can you tell me if I can leave? ¿Me puedes decir si me puedo ir? Así, ¿verdad? También tenemos could. Esta palabra, miren, esta palabra de acá, ahí les voy a marcar con el lapicito. Ok. Esta palabra, esta de aquí y esta. Ups, esta no se entiende, ¿verdad? Esta de acá y esta de acá. Se pronuncian sin la L, sin esa L. Sería could, sería would, sería should, sin la L, ¿verdad? La L no la vamos a pronunciar. Esa es su correcta pronunciación sin esa L. Could, would, should. Ok, ahora bien. ¿Cuál es la diferencia entre algunas? Ya que se parecen mucho, ¿verdad? La diferencia de esta es como de la disponibilidad. Les dije la capacidad de poder hacerlo. Poder hacerlo, ¿verdad? Could es como, es de algo de modal, ¿verdad? Could you bring me my notebook? Podría ser como una disponibilidad. Sería de disponibilidad. Podrías, como podrías tú. Es una disponibilidad, ¿verdad? Might significa a lo mejor o quizás, o sea, que no hay mucha probabilidad, ¿verdad? Sino que a lo mejor sí o quizás, ¿verdad? Tenemos may, puede que, significa may, puede que es también para permiso, ¿verdad? May I say something, puedo decir algo. May I participate, puedo participar. Ese may es para permission, es para permiso, ¿verdad? O cosa que puede ser probable, ¿verdad? Will lo utilizamos para el futuro, algo del futuro. Will you go to the mall? Will you go with me to the mall? Well, irás conmigo al mall. Iré, irá. En plural, irás. Iremos, ¿verdad? Ese es will. Would. Would es toda la palabra que termina en ia. Y lo podemos utilizar para modales también. Obviamente todos son de modales porque son para preguntar, ¿verdad? Tenemos would, día. Por ejemplo, would you eat this pizza? ¿Te comerías esta pizza? Podemos decir, would you go to the mall with me? ¿Irías al mall conmigo? Y así, ¿verdad? Iría significa eso. Now we have must. Es deber. Deber de obligación. Deber de obligación. Que es como seguir las reglas. You must go to school if you want to go to the university. Tienes que ir a la escuela si quieres ir a la universidad. Es un deber, ¿verdad? Should. Should es una sugerencia. Por ejemplo, deberías ir al doctor si te sientes mal, deberías cortarte el cabello, deberías cambiar esos papeles. Es una sugerencia, ¿verdad? Algo que no está obligado a hacer, pero que debería hacer. That should. Y tenemos have to, tener que. Have to se diferencia con must. Must es una obligación y have to es cuando no hay más opción. Por ejemplo, si se te cayó, o por ejemplo, si se quedó, habían 2 pares de zapatos, pero se llevaron uno, entonces usted necesita un par, así que tiene que comprar esos, ¿verdad? Tiene que comprarlos. O por ejemplo, puede ser, tiene que matricularse para la universidad, sí o sí. Así, ¿verdad? Es como no tener opción, tener que hacerlo porque no hay más opción, ¿verdad? Tener que. Y esa es la diferencia. Hasta aquí, donde estamos de la diferencia y la pronunciation. Is it clear? ¿Está claro? Or do you have any question? Yes, teacher. Yes, tell me. Yes, do you have a question? Or yes, it's clear. Yes, it's clear. Okay, very good. We are going to continue. Vamos a ver. Vamos a quitar esto para poder avanzar. Now we have here. Esto siempre es de los modal verbs. Y esto es para cómo formar una pregunta con los verbos modales, ¿verdad? Tenemos por acá. Rule for making questions. When we are making a yes-no questions, we put the modal verb at the beginning of a sentence. Dice que cuando hacemos preguntas de sí y no, ponemos el verbo modal al principio de la oración. Cuando es pregunta, ¿verdad? And here we have the sentence, porque cuando no es pregunta, iniciamos con el sujeto, ¿verdad? Siempre recuerden eso. Tenemos la oración normal. Sin la oración en afirmativo, ¿verdad? I may visit you tomorrow. ¿Qué significa may? May puede que. Entonces, puede que yo te visite mañana. I may visit you tomorrow. Y tenemos ahora la oración en pregunta de sí y no. May I, si se fijan, pasamos el may al inicio y el I a segundo lugar. May I visit you tomorrow? Puedo. Aquí cuando, miren, aquí significa puede que, ¿verdad? O puedo, yo puedo visitarte mañana cuando no es pregunta, o puede que te visite mañana, pero cuando es pregunta significa puedo. Puedo. Puedo visitarte mañana. May I visit you tomorrow? Y tenemos también esto, miren. Lo que les mencionaba ya. Tenemos short, long answers, forms. Tenemos tipos de respuesta. La respuesta corta y la respuesta un poco más larga. Tenemos que la respuesta corta es en la que podemos decir yes o podemos decir yes we can. Por ejemplo, can we get married? Can we get married? Yes we can. Y tenemos otra, yes we can get married. Sí podemos casarnos. Entonces, tenemos que la respuesta corta es yes we can y la respuesta larga es repitiendo lo que ya se nos preguntó, ¿verdad? Yes, we can get married. Y estaría correcta. Ambas están correctas. Si no es así, aquí tenemos, would you like to drink tea? ¿Cómo se leería esta pregunta? Would you like to drink tea? ¿Cómo la leerían en español, chicos? How would you read it in Spanish? Hello? ¿Cómo la leeríamos? ¿Te gustaría tomar té? Very good. ¿Te gustaría tomar té? ¿Por qué? Porque si tenemos would, significa que este verbo va a terminar en iría, ¿verdad? Te gustaría. Would you like, te gustaría to drink tea. Would you like to drink tea? Like lo usamos cuando ofrecemos cosas, ¿verdad? Would you like to drink tea? Would you like to eat pizza? Así, ¿verdad? Y la posible respuesta sería no, I wouldn't. O podría ser no, I wouldn't like to drink tea. Como les dije, repitiendo lo que ya se nos preguntó. Ok, esto es nada más para los verbos modales, ¿verdad? Para las preguntas de sí y no con los verbos modales. Hasta aquí, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Antes de movernos a la siguiente diapositiva. Or no questions. Y una pronunciación de okay. Would. Ok. Pero en negativo. Ok, perfecto. Yeah. Tenemos, se escribiría normalmente would not, ¿verdad? Would not. Mm-hmm. En contracción es wouldn't. 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 Yes. Wouldn't. Okay. Wouldn't. Yes. I wouldn't. De hecho, okay. A veces lo van a escuchar si ustedes escuchan series en inglés o listen to música en inglés. You may heard that they pronounce it like wouldn't, wouldn't. Esa N y la T, ellos nada más hacen como wouldn't, así. Por ejemplo, también en didn't. Didn't, pues ellos pronuncian didn't, didn't, solamente así. Es algo muy tricky, pero es refiriéndose al acento de cada quien, ¿verdad? Ustedes lo pueden pronunciar wouldn't o wouldn't. Así, I wouldn't. Okay, thank you. Okay. You're welcome. Okay, now we are going to continue. I'm going to read this conversation for you. Esto también para la pronunciation. Y vamos a ver cómo están esas preguntas ahí, ¿verdad? Here we have conversation. Did you like it? Did you like it? And it says, Laura, so did you go anywhere last summer? Did you go anywhere last summer? Yes, I did. My sister and I went to Arizona. We saw the Grand Canyon. Really? Did you like it? Oh, yes, we loved it. Did you go hiking there? No, we didn't. Actually, we rode horses. And we also went whitewater rafting on the Colorado River. Wow, did you have fun? Yes, we did. We had a great time. Si se fijan, tenemos acá, did you go anywhere last summer? Es una pregunta de sí y no, porque lleva el verbo do en pasado, ¿verdad? Otra pregunta, did you like it? ¿Te gustó? Yes. Miren, respondemos así. Usualmente respondemos yes, comma, I did, punto. Para así no confundirnos, ¿verdad? Did, period. Y pues tenemos, did you have fun? Did you have fun? ¿Te divertiste? Yes or no. Yes, we did. Y así. A eso es lo que se refiere. Usualmente en las conversaciones hay muchas, muchas preguntas de sí y no, o sea, preguntas cerradas, ¿verdad? So, we are going to continue. Y esto nada más es un reminder, esto es un recordatorio de lo que vimos la clase anterior, ¿verdad? Para no olvidarnos. Tenemos acá did plus the subject plus the verb in present plus the complement. Este es el pasado de do, o sea, este es el auxiliar, ¿verdad? Did you have a good summer? Es una pregunta de yes, no question. Yes, I did. No, I didn't. Have, had. Have en presente, had en pasado, ¿verdad? Y acá tenemos otra vez el cuadrito. Simple past, yes, no questions. Preguntas de sí o no, de pasado simple. Did you have a good summer? Yes, I did. I had a great summer. Did you play volleyball? No, I didn't. I played tennis. Did Erica like her vacation? Yes, she did. She liked it a lot. Did Erica and her sister go to Colorado? No, they didn't. They went to Arizona. And there we are. Ahí lo tenemos para que no nos olvidemos de el pasado simple. Now we are going to watch a video. That's the last thing we are going to do. Eso es lo que vamos a hacer. Simplemente que... Vamos a ver. If we have the time. Les voy a compartir pantalla. El video es muy, muy cortito, pero nos va a ayudar a aclarar, a terminar de aclarar todo lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto al, en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a las preguntas de sí y no. Les voy a poner este pequeño video and we are going to pay attention, guys, okay? ESL Library. Yes, no questions. What are the most common types of questions in English? There are two common types of questions in English. Yes, no questions and WH questions. For example, do you like pizza is a yes, no question, and what is your favorite food is a WH question. What are yes-no questions in English? Yes-no questions usually start with do or be. The answer to these questions is usually yes or no. For example, do you like sushi? Yes, I do. No, I don't. Are you tired today? Yes, I am. No, I'm not. There are two common question patterns for the simple present tense in English. One common pattern is do plus subject plus verb. An example of this question pattern is, do you like cats? Note that we use does when the subject is he, she, it, or a singular noun. For example, do you like cats? Do I? Does he? Does she? Does it? Do we? Do they? Does your brother? Do your brothers? Another common question pattern is be plus subject. An example of this question pattern is, are you a student? Note that be changes forms with different subjects. For example, are you a student? Am I? Is he? Is she? Is it? Are we? Are they? Is your sister? Are your sisters? Let's look at some more examples of yes-no questions in English. Do they take guitar lessons? Does the class start at 9 a.m.? Do the students have a test today? Is she a pilot? Are you Russian? Is our teacher sick today? Look at... Okay, guys. Very, very good. Espero que ese video haya sido, lo hayan podido comprender fácilmente. Ahora que ustedes ya saben cómo es que funciona cada uno de los verbos que utilizamos, ¿verdad? Este video simplemente nos mostró los dos verbos. Nos mostró el verbo do y el verbo to be, el verbo be. We already know that we have four different verbs to make yes, no questions. Ahora sí, ya sabemos que hay cuatro verbos para hacer preguntas de sí y no. Very good. Now it's your turn, guys. Acá tenemos una práctica. La práctica para esta clase va a ser esto. Vamos a crear ejemplos utilizando las fórmulas o podemos utilizar los verbos de las preguntas de sí y no, y le vamos a dar respuesta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo así. Vamos a hacer, podemos utilizar cualquiera de estos, miren. Podemos hacer una pregunta así. Vamos a hacer tres preguntas. Va a tener que ser, perdón, cuatro preguntas. Una pregunta con el verbo do, perdón, una pregunta con el verbo be, una pregunta con el verbo do, una pregunta con el verbo have y una pregunta con un verbo modal. Yo les voy a pasar la diapositiva porque aquí pueden ver muchos ejemplos y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a poner la pregunta y le vamos a dar respuesta, una respuesta, ¿verdad? Cualquiera de estas tres respuestas puede ser. Y pues eso es lo que vamos a hacer. Son cuatro preguntitas, una de cada verbo, ¿verdad? Una con be, una con do, una con have y una con modal verb. Is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Yes or no? Yes. Yes, yeah. Yes. No. Okay, guys. Entonces, yes. Eso es lo que vamos a hacer entonces. So, we have. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Lo que sea. No, por el momento no. It's clear. Okay, Marlon, I will. Lo voy a compartir, sí. Okay, it's clear. Espero que sí, ¿verdad? Yo les voy a pasar entonces la diapositiva para que ustedes puedan leerla y pues puedan crear sus ejemplos también. Yo sé que les iba a pasar la diapositiva de ayer. I couldn't, porque se me cargó muy noche, entonces como el siguiente día pues tengo que trabajar y vengo a mi casa hasta las 6, so I couldn't send you the presentation, pero esta vez sí se las voy a mandar, esperando, ¿verdad? Okay, guys, entonces, if no more questions, that's it for today. This is teacher. So yes, tell me. They have questions. Yes, dígame. Referente a las guías que están en el correo, en la plataforma. ¿Hasta qué lección hay que terminar esta semana? ¿Hasta la 4 o se va a pasar a las 5? No, hasta la 4. Hasta la 4 vamos a terminar esta semana. La otra semana ya es la 5 y el examen final. Pero esta semana simplemente es la 4. Section number 4. Okay. Yes. Okay. Okay, it's a pleasure. Okay, guys, thank you so much for your attention. Lo aprecio mucho. Gracias por su atención y espero que descansen. See you tomorrow. Nos vemos mañana. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Have a nice night. Mateo.